Bueno, veréis, como no tiene suficiente agua en el cuenco, pues siempre, siempre, todas las mañanas y todas las noches y todas las tardes y cada vez que estoy en casa y vengo al servicio, él tiene que beber de la ducha. Y si no, del lavamanos, y si no, de los dos sitios. Le hace feliz, le hace feliz. Y si yo estoy dentro de la bañera dándome un baño, tengo que mover cielo y tierra para que no me lama o para que no se beba el agua de la bañera. Exagerado, lo de este gato es exagerado. ¡Miru! ¡Eh! Ni caso. Hola, Tomita Chis, buen día de lunes. Hoy es lunes 1, creo recordar, o lunes 2, creo que es lunes 2, o lunes 1, no lo sé. Hoy es el día de la comida aquí en la calle en Avilés. Yo voy a aprovechar, yo prácticamente pues no he ido nunca, la verdad. Yo voy a aprovechar a ir a comprar algunas cosas para aquí, para la habitación, porque estoy de cambios de decoración, de ordenanza. He tirado un montón de cosas, tengo una bolsa enorme de cosas para tirar, de ropa, de cacharrerías, de todo. Y voy a ir ahora mismo a comprar un mueble, algunas cositas que necesito y demás. Un recogedor que se me ha roto, lo he roto este fin de semana. Y sin recogedor no puedo vivir. Y vamos para allá. El tiempo de momento parece que va aguantando. Está un poco nublado, pero parece que va aguantando. A ver si no me llueve y no me pilla la lluvia, la verdad. Voy a ir a unos chinos que hay aquí por la calle esta general para abajo, que es un almacén así bastante, bastante grande. Y ya hace tiempo allí que le eché el ojo a una mesita y voy a ver si aún sigue estando, porque hace ya varios meses. Espero que aún siga estando y poder comprarla, claro. Bueno, pues parece ser que en Avilés Centro sí que es fiesta, hoy lunes, así que los chinos estaban cerrados y el Lice estaba cerrado y todo estaba cerrado. Así que me he venido aquí a Parque Astur, a Trasona, por lo menos para mirar Teddy y mirar los chinos de aquí, poder comprar pan y algo de bebida o algo de comer para el día de hoy, porque además es que tenía la nevera vacía, así que estuve todos estos días sin comprar prácticamente nada y contaba de comprar hoy pan y lo básico para ir tirando en estos días y estaba todo cerrado, así que me he tenido que venir aquí a Parque Astur. Así que nada, entraremos dentro. Pues al final ya estoy en casa, como os decía antes, pues ya he podido comprar algunas cositas en Tiger y demás. Os voy a enseñar un poquitín lo que he comprado, nada, principalmente cosas de decoración, porque eso, los chinos están cerrados, no pude comprar la mesita, así que bueno, pues por lo menos he podido comprar el recogedor, algunas florinas y algo tipo de decoración. Como veis, pues aquí tenía todo esto con las figuras manga y demás. Y lo he quitado todo porque al final las voy a poner en el salón y aquí se va a quedar pues eso, tema de un poco más de decoración, perfumes, todo tema de maquillaje. Os voy a enseñar qué es lo que he comprado. Lo primero que os voy a enseñar pues es este recogedor, ¿sí? Es verde manzanita, muy bonito. Muy parecido al que tenía que se me rompió, se me había rajado de adelante y atrás porque se le cayó encima el aspirador y quedó rajado entero. Nada, típico recogedor básico, costó 85 céntimos en los chinos y ya puedo barrer en condiciones la arena de los gatos que se me cae cuando limpio el cajetín. En Teddy he podido comprar estos dos pajaritos, es un set de dos pajaritos y dije, ¿y esto para qué? ¿Qué tontería más grande? Es que la gatita de mi hermana, Senita, ellas en la entrada tienen una especie de candelabro así como un farolillo con una flor dentro, una velina y luego un pajarín por fuera de estos, de los de imán,
colocado fuera del farolillo, ahí como pegadina ahí, y cada vez que bajan el farolillo para limpiarlo o lo que sea, esta les roba el pajarín para jugar. Y entonces claro, están cansadas de que el pajarito desaparezca por ahí porque la otra se lo lleva en la boca, y dije, bueno, pues estos que los había en Teddy, es el paquete de 2 a 2 euros, sí. Digo, bueno, pues se lo voy a comprar y se lo llevo, y si le gusta, pues mira, ahí que se lo quede. Les tienen que quitar los piquitos, mejor que se los quiten por si acaso se suelta, no se los traga o lo que sea, que le quiten los piquinos. Y ya está, a ver si les gusta, a ver si les gusta por lo menos los pajarinos. Lo siguiente que he comprado ha sido este vasito, es un vaso de beber normal y corriente. Era el último que quedaba allí en Teddy de Avilés, de Parque Astur. En Gijón creo que todavía quedan porque hace tiempo que los he visto. Y hoy dije, pues va a quedar precioso aquí en la habitación esta, tal y como lo quiero poner. Y es precioso, es con el serigrafiado como si fuera encaje, con los corazoninos en blanco y demás, precioso. Este tuvo un precio de 1,50 euros y es de cristal. Ese vaso lo compré principalmente para poner estas florinas que también he comprado. Son tres distintas. Primero es una rosa de color... un rosa ligeramente asalmonado, no es rosa chicle, rosa chicle. 27 centímetros, 75 céntimos esta rosina. Luego estos son como si fueran las bolitas de Polispam, muy simpáticas, la verdad. Este tiene 62 centímetros y tiene un precio, tuvo un precio de 1 euro. Y la siguiente que compré es este set, que no lo voy a poner entero, cogeré uno o un par de ellos, dependiendo. Este son de... no pone la medida, pero fueron 2 euros. Y mi idea es poner todo esto bien compuesto aquí dentro del vasín y aquí para encima de la mesa, de forma decorativa. En Teddy también compré estos prendedores, me parecieron preciosos, la verdad. Tiene lo que es la ranita por la parte de atrás. Es como si fuera una organza con puntinos así como de purpurín dando dorado. Me parecieron realmente preciosos. Las florinas así muy etéreas, de cara a la primavera, muy bonito. Tuvo un precio de 1 euro y creo que van a ir... me encantan. Estas son de la sección de niñas. Tienen luego aquí en el centro lo que es la pedrería de Strass. Era de la sección de niñas y la verdad que suelo tener bastantes cositas de estas para mí, para el día a día. Lo siguiente que he comprado también para el pelo son estos dos moñetes, estos dos redondeles, como se les llama, porque ahora que tengo el pelito corto suelo hacerme los dos moñetes aquí chiquitinos y al principio no me daba para hacerle vuelta, pero ahora ya lo tengo un poquito más larguito porque lo había cortado prácticamente por debajo de... ni prácticamente, lo había cortado por debajo de las orejas y ahora ya lo tengo un poquito más cortito después de unos meses, más larguito después de unos meses. Tami, céntrate. Niña, que esta es la neurona de vacaciones, de fiesta, como el día, tonta. Entonces, ahora ya me da para poder poner los moñitos y poder ponerle lo que es ya el pelín tapándolos. Nada, estos fueron 1 euro, el set de 2, y lo pillé en un tono marrón clarito, marrón oscuro, más bien. Bueno, es que el blanco, el crema era muy clarito, y si se me veía algo igual... igual se notaba mucho, así que, y el negro era muy negro, así que preferí comprar este color. Y lo último que compré en los chinos, junto con el recogedor, fueron estas láminas de acetato. Perdón. Estas láminas de acetato. Vienen un pack de 4, de DIN A4. Y estas las compré, pues, para una foto. Es como se dice en Instagram. Habréis visto de que ayer, haciendo limpieza en esta beauty room, pues puse una foto en Instagram de este marco que había comprado en el rastrillo de los Encants allí en Barcelona hace mucho tiempo. No tiene cristal, tampoco tiene trasera, no tiene nada de nada, y entonces dije, va, pues compro las láminas de acetato para que haga efecto cristal, no es cristal, y de esta manera pues puedo poner, luego ya compraré una trasera de... pues no sé si cogerla de DM, muy finita, o de cartón, piedra, pues no lo sé, ya miraré a ver qué le pongo. Entonces, en la foto de Instagram habéis visto de que dentro de este marco había una caricatura hecha por Mía de Milacho en una tea party que tuvo lugar en Barcelona en el 2012.
en el 2012. Es una caricatura mía vestida de Lolita con el vestido que llevaba ese día. No le falta detalle para ser una caricatura. Tenía el lazo de la cabeza que yo llevaba, el lazo de la cinturilla, el colgante de jaula de pájaro que llevaba también. Incluso le dibujó los estampados de conejitos y de tazas de té que llevaba mi vestido. O sea, no le falta detalle. Es una caricatura preciosa. Haciendo limpieza, pues encontré de nuevo este cómic y dije, mira, voy a poner esa caricatura colgada en la habitación porque ya que es la habitación donde guardo todas mis creaciones de moda Lolita, la que pongo y tanto la que vendo, pues va ideal esa caricatura aquí en una de las paredes. Y nada más, he comprado, como os dije, pues bueno, mañana tendré que ir a adquirir la mesita de la habitación porque esta que tengo aquí, a ver si os la enseño, voy a meter esto por aquí. Esa mesita que tengo ahí, que me encanta esa mesita. Me chifla, la tengo sin restaurar ni nada todavía, pero es que queda muy grande para esta habitación, queda muy grande. Y voy a optar por comprar una más básica, más simple y más pequeña. De momento tengo ahí varias cositas encima que las redecoraré o reorganizaré cuando tenga la otra. Esta tiene un cajón, la que he visto, aunque sea más pequeña, tiene tres cajones. Me va a hacer más servicio que esta y esta pues me da una pena horrible porque es que es preciosa. Es que tiene las patas torneadas. Es una mesita grande, pero de fondo y de ancho, ¿eh? Es que por lo menos tiene los 45-50, los tiene. Y lleva conmigo muchos años. Me da una pena horrible. No sé si guardarla en algún trastero o en algún lado o intentar ponerla a la venta, aunque sea baratina, para ver si alguien la restaura y le hace un uso, pues como se merece, la verdad, porque es una mesita Savvy Chic que restaurada en blanco o en cualquier color, en celeste, en rosa, incluso en amarillo o en verde manzanita, iba a quedar divina, divina, divina. Así que nada, me voy a poner a ordenar estas cositas que he comprado, a recoger otras, a cortar las flores para ponerlas en el vasito y ya más o menos ir ordenando un poco también ya lo que puedo de esta mesita.